Good evening. Hello, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. I hope that you are doing good. Roberto, Carla, Mario, Francisco, and Elizabeth, thank you for being on time. I hope that you have had a wonderful day, and we're going to start today's class. I already shared the presentation with you. So let's begin. Well, we were supposed to start with a conversation, but we need well, we're going to start with this as it was scheduled. Can you see my screen? Yes. Okay, this is the conversation just to show you that we have it in the presentation that I sent you, and it's in the one that I sent yesterday as well. So we're going to begin with this, and yesterday we were reviewing the simple past with the verb be. Remember that it's like two different things. When we use the verb be, it's like fue o estuvo, fui o estuve. So that's going to be the verb. Ese será el verbo. ¿Ok? Y como estamos hablando en pasado simple, pues no vamos a mezclar otro verbo cuando tengamos was o were. ¿Okay? Si mi oración quiere decir yo fui, yo estuve, bueno, entonces ese es el verbo que voy a utilizar. Gracias, Carlos Humberto, por confirmarnos que aún va de camino y pues entiendo que no puede participar por ahorita. Así que bueno, maneje seguro y pues ya cuando pueda se incorpora participando activamente. Gracias por confirmar. Ok, ahora si yo quiero decir yo cociné ayer, entonces mi verbo va a ser cocinar. I cooked yesterday. That's the way it works. So, ayer ya vimos lo que era el presente simple, el pasado simple, perdón, con el verbo to be. Ahora vamos a verlo con los demás verbos y con el también. So, I'm sharing this conversation. Déjenme stop sharing because I want to take you to the audio program. Okay, Francisco, thank you so much for confirming. Bueno, veo que si todavía tienen como cositas pendientes y por eso no están muy activos participando. Voy a empezar con la conversación, pero voy a hacer pausa. Nos vamos a enfocar un poquito en ciertos aspectos en los que se unen los demás y están listos para participar, para que puedan tengan oportunidad de practicar. Déjenme ver, acá está el audio. Ok, here we go. Ok, here we have it. All right, so we discussed this in a previous class. Discutíamos un poquito, ¿verdad? Ya estamos claros que en los verbos que son regulares son los que es ed, terminan en ed, right? Like, for example, aquí vemos exercised, pero no pronunciamos ed. Ya dijimos, son tres diferentes pronunciaciones, así es que ahorita les voy a poner el audio. No repitan. Es solo para que quiero que se enfoquen en las palabras que terminan en ED. Quiero que se enfoquen en cómo se escucha.
Se van a fijar que ni una se pronuncia ed, sino que ya discutimos cuáles son los tres diferentes sonidos, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio y luego comentamos. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Well, I'm sure that you could hear clearly. Here's cleaned, right? Cleaned, visited, and then she say shopped, right? Y ahí están las tres sonidos, los tres ed ending, like the exercised, cleaned, shopped, right? And then we have studied, like it's id, studied, right? Any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Gustan escucharlo otra vez? No tengo ninguna pregunta, teacher. Gracias. Okay. Thank you so much. Okay, if there are no questions, vamos a poner el audio y ahora sí, pues pueden repetir en casa. Voy a ir pausando para darles tiempito de que repitan. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Let's practice one more time. Se los voy a reproducir nuevamente para que repitan antes de ir a los breakout rooms y tal vez se nos une algún par de personas más. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today.
Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. So now we're going to practice this conversation in the breakout room. So give me 1 second and I'm going to be joining in case that I'm missing six. Faltan seis personas. Lo voy a ir uniendo a los breakout rooms. A cómo se vayan incorporando a la clase del día de hoy. So I'm going to stop sharing y vamos a crear los breakout rooms. Hola, hola. No sé si tienen ahí la presentación. Hola. Yo la tengo. Ok, porque no he descargado todavía. Ok. Practicamos, entonces no sé cómo podemos ahí practicar. Sí, ¿no lo puede hacer un poquito más grande? Yo soy medio ciega. Sí, voy. Gracias. Ahí está. Ahí está perfecto para los que no vemos. Ajá. Vaya, ¿quién es esta ahorita? Carla, Elizabeth, Melanie. Bueno. Melanie. Uh-huh. Si gusta, practique usted con Carla y yo después practico con Melanie. Ok. ¿Comienzo yo o comienza usted, Elizabeth? ¿Cómo sea? Ok, comienzo yo. Ok. Hi. Perdón. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Tired, okay. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaning the laundry and show. ¿Cómo dijo que era esa palabra? Shop. Shopped. And then I visit my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test of day. Oh no, do we have test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Mm-hmm.
Okay. Cambiamos ahora, si quiere, practicamos al revés para que después las compañeras lo hagan igual. Está bueno. Okay. Hi, Amy, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and chopped, and then I visit my parents. So what did you do on Saturday and Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV on weekend. Miren, ni así veo la letra. Okay, just remember, in visit, ese termina ir, visited, but then it's okay, you're doing it good. Los que más se siente la diferencia con el pasado en la pronunciación es visited, que es ir, y shopped, que es like tea, shopped, visited, then visited. Remember, cleaned, exercised, cleaned, shopped, visited, studied. Visited, studied, cleaned, exercised, shopped. You're doing good. Continue practicing. Okay, thank you. You're welcome. On Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV all weekend. No. Exercise. Así, exercise. Pero como conté al final. Exercise, es que se me traba la lengua. Ah, literal. Exercised. Excellent. And then cleaned. Roommate. Shop. El shop is like tea, también shopped. Shopped. Visited. Excelente. Studied. Es like id. Ajá, los más fáciles son visited, studied, que tienen id ending. Then shopped, exercised, y cleaned. Continue practicing. Bye bye. Mario, entonces ahora usted empieza la conversación y yo le sigo. Yo soy Jason. Yes, Mario Jason. Hi, Amy. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a very busy weekend. Well, I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do you have a test today? I didn't study. Just watched TV all weekend. Excelente. Me gustó la parte donde dijo, oh no. De veras, le dolió. Ajá. Hay que ver el signo de admiración. Ahí. Oh. Ajá. Se metió en el papel. You're doing it great, en serio. Eso es bueno porque hay que sonar natural. Les voy a contar rapidito. En un trabajo, bueno, en el previo que tuve en un call center, me dijeron que para la cuenta que iba, me dijeron, tienes que hablar fresa.
Se me hace como que, oh, yeah, well. Entonces, ajá, como bien expresiva, así como. Y ella, this is so amazing. I am super happy, wow. Yes. I'm so happy of having helped you today. Like eso, ajá, como expresivo, o sea, like, I'm sorry to hear that you were having issues, but no worries, I'm going to help you out with your problem. So, is that issue, is there anything else I can do for you today? Y sí, es como ir entonando, me dijeron que tenía que hacerlo mucho y ya me contrataron. Pero sí, es importante, tienen que sonar naturales, no como si están leyendo. So, yes, excelente, felicidades. Nice. Mario, un Oscar, Mario, un Oscar para Jason, Mario. Sí, sí, sí. Unas clases de inglés. Vaya, y Cristina ya no se conectó. No sé, yo creo que no sé si se salió o no sé, quizás la sacó Zoom. Quizás la sacó Zoom porque no la veo conectada en ningún room ni tampoco en la sala de principal. Ah, pues seguimos nosotros porque luego el otro compañero está en su trabajo también. Teacher, ¿verdad que ahí en clean es cleaned con D, ¿verdad? Sí, cleaned. Okay. Y la otra es visited. Ajá, visited. ¿Y el de la shopped? Vámonos a sueldo uno. Perdón, escuché a Janet, dijo shopped. Ese es like tía, Dian, con T. Shopped. Con T, ¿va? Ajá, shopped. Ok, es, el otro es studied. ¿En cuál? Perdón, quiero quitar este cuadrito de aquí. Ajá, tenemos la primera en pasado, que es exercised. Have cleaned. Then we have shopped. Ajá, shopped. Visited. Visited. Studied. Eat. Studied. Studied. And washed. And washed. Okay. Washed. Washed. Ah, lo que terminan en ED va con sonido de T al final. A veces T, a veces D. Sí, pero no todas. Ah. Sí, eso ya les había explicado un poquito, pero les volví a incluir la imagen por eso mismo, para que hiciéramos un repaso de los tres sonidos y también les incluí un listening. Porque ajá, ya hice la prueba y puedo seguir agregando esos ejercicios, sí, adicionales. Más que todo por los sonidos en esos. Sí, entonces por eso les agregué un poquito más de material aquí para que practiquemos más. Ok, ¿any questions? No, ¿o solamente. ¿O van a repetirlo? ¿O no? ¿Hola? You have 1 minute. ¿Tienen 1 minuto si quieren practicarlo una vez más? Ok. Hi, Janet. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? What? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped, and then I visited my parents. So, what did you do on Saturday? On Sunday. Sunday, perdón. I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. The last couple of words, Janet, casi terminaron. But you did it great, lo hicieron excelente. Gracias a todos por participar, por estar haciendo el mejor esfuerzo, lo hicieron excelente. He escuchado que se les está facilitando un poquito más, así que pues, good news. I'm happy for that. Vamos a ver si estamos por aquí todos.
I think that, yes, ya no hay nadie en los breakouts. So we have 15 still. Okay, but I need to check attendance. So because it's getting late and no sé por qué no se han unido los demás, todavía me faltan 5. Esperamos que se unan más tarde, tal vez. Okay, so in the meantime, I'll check attendance. So remember to say present when you hear your names. Let's start with Abel Edenilson. Abel Edenilson. Abigail Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Abigail. Let's continue with Palmore Alexander. Palmore Alexander. I think it's not here. So, Carlos Emilio. Carlos Emilio. Carlos Humberto. Ahí está Carlos, creo que todavía va manejando. Cecia Noemí. Present, teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Francisco parece que iba a hacer una diligencia rapidita. Creo que todavía no ha regresado. Okay. Hazel Vanessa. Okay, Hazel, gracias. Ya vi que escribió en el chat. Okay. Let's continue then. One second. Julissa. Julissa Yamilet. No está Julissa. Okay. Carla Daniela. Present. Thank you, Carla. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you, Carla. Carla Lorena. I'm here. Thank you, Carla. Marilyn Alejandra. Pero vamos present. A ir terminando. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present. Thank you, Mario. Melanie Alexandra. Present. Thank you, Melanie. Melissa Esther. Present, teacher. Thank you, Melissa. Let's continue. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Roberto Emilio. Present, teacher. Thank you. Santos Cristina. Present, teacher. Thank you, Cristina. Víctor Noé. Víctor Noé. Ok, gracias, Víctor. Ya vi que escribió en el chat. Ahorita lo ponemos por acá. Ok. So now let's continue. Share screen on... And this is specific. Sí, pues sí. Si no es conmigo, no es con nadie más. Okay, so we have this chart. We have studied, yes, like, I don't know, maybe the previous to the vacation, right? Si lo estudiamos como previo a la vacación, ¿verdad? Este cartelito. Y en el cual, pues, es como nos da la idea de cuándo vamos a utilizar id at the end. Es básicamente con los que terminan en T o D. Los verbos que su sonido raíz termine en T o D. Como, por ejemplo, ¿recuerdan uno que estaba en la conversación que termina con T? En la conversación había un verbo que terminaba con T. Was.
No, con watch. Eso termina en CH. Visit. Visit. Ajá. Entonces, visit es como la raíz, ¿verdad? Visit. Luego se agrega ed para formar el pasado simple. Y nos queda visited. Visited. ¿Ok? Y cuando terminan en D también, se pronuncian con ed al final. Id. Id. Visited. Needed. Wanted. ¿Ok? Y también discutimos que cuando terminan el raíz termina en estas consonantes que están acá, la pronunciación final es with T at the end, helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. And then the voiced, dijimos que los que se dicen voiced, le llamamos así porque al pronunciarlos se produce bastante vibración acá en la garganta, con decir cold, clean, offer, damaged, love, used. Entonces eso, el sonido final, cuando pronunciamos en pasado simple es t, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Do you have any questions so far? No questions. No, teacher. No, thank you. Okay. El sonido de la D, teacher, es como bien parecido al verbo normal. Sí, es bien parecido. Entonces, la verdad que miren, esto no es como de decir qué horror, qué difícil, jamás voy a poder con lo del pasado en pronunciación, no. De hecho, a veces, me voy a compartir pantalla para ponerles un ejemplo por ahí. Ayer les decía, ¿verdad? Es como dependiendo del contexto, ¿verdad? Okay, so it says, I called my friend. Entonces, sabemos que hay otra palabra que suena así, ¿verdad? Called. Que así se escribe, de hecho, ¿verdad? Entonces, si decimos, I called my friend, el contexto no le dice, yo frío mi amigo. Entonces, ajá, este es que el contexto no dice qué está diciendo. O yo resfriado mi amigo. Ajá, entonces es por el contexto. Entonces dice, le llamó. Ajá, entonces uno va comprendiendo porque no obviamente no es yo frío mi amigo o yo resfriado mi amigo. So, I called my friend, estoy hablando, le llamó en pasado, ¿verdad? Entonces el contexto nos va indicando de qué se está hablando. Entonces no es como que es que hay palabras que suenan iguales, pero sí, a veces el contexto es lo que hace la diferencia. Y bueno, con lo que les decía, por ejemplo, okay, so digamos. No, este sí es it, right? Wanted. Este estaba en shot. En este caso, shot it. No vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque este termina en sonido T, como ya escucharon en la conversación, shot. ¿Ok? Se dice, I already shot it. Como que ya lo compré, shot it. Entonces ahí se perdería el sonido T al final, es shot it. Ok, I shot it yesterday. Entonces ya nos indica, ok, lo está diciendo en pasado, que no vamos a hacer shot it. Ok, like two T sounds together, dos sonidos T juntos, no.
Entonces a veces definitivamente que se pierde y se escucha como que es siempre presente simple, ¿verdad? El verbo no está conjugado, pero el mismo contexto le dice si la persona le está hablando de algo que ya pasó, etcétera. Lo que sí sé es como que, y ya mejoraron, ya no lo están haciendo, me alegra mucho porque al principio sí era como que shopped, visited, entonces ya pues ya quedó claro que esa pronunciación definitivamente no. Y pues han hecho un excelente trabajo con lo que es la conversación y poco a poco con la práctica lo van a adquirir súper bien, ya lo van a hacer como ya algo mecánico, ya como parte del paisaje, como decimos, y ya van por buen camino. Me alegra mucho escucharlos y de verdad se nota el cambio que han tenido. Me alegra que estén tomando en cuenta lo que hemos visto en clase y que lo estén poniendo en práctica. Bueno, y eso era con respecto al pasado simple en la pronunciación. Y vamos a regresar a la PowerPoint. Luego tenemos este ejercicio en el que vamos a ejercitar listening. Vamos a practicar la pronunciación de ED. Esta estaba en la diapositiva, pero si no, igual se las acabo de mandar porque le agregué un par de ejercicios por lo del spelling, creo. Entonces, esto está ahí en el PowerPoint. Les voy a dar tiempo para que hagan un subdibujito en el cuaderno. Les voy a compartir el otro material donde esté el audio para poder escuchar. Ok, here it is. Ok, vamos a tener unos minutitos para que hagan, no es que vamos a ponerle color, marcador, colochitos, pero vamos a dibujar un medio cartelito, así como está este cuadrito, lo pueden dibujar en su cuaderno, tal vez solo los cuadritos con los sonidos que van a llevar chi at the end, di at the end, id at the end. Y luego escribir estos verbos que están aquí debajo de cada sonido, que están clasificados. Le voy a dar tiempito para que medio hagan su dibujito en el cuaderno y luego vamos a proceder a completar la práctica.
Ready? Almost. Okay. Solo era de clasificar estas seis en qué sonido van, ¿verdad? Sí, ahorita nada más iban a copiar esto que está aquí, la T, y luego word, washed, D, cleaned, stayed. Y ahora vamos a escucharlo. Me imagino que ya terminaron, ¿verdad? ¿O todavía están no. escribiendo? No. Ok. Voy a dar un minutito más para que termine, porque sé que vi que se han unido algunos recientes ahorita. Creo que está completo el grupo. Que me dijo que hicieron dibujito y está puro con Picasso colochitos. Aquí. Ok. Ok. Entonces, voy a dar tiempito porque sí, igual veo que se han unido los que faltaban. Entonces, solo dibujar esto que está aquí, los tres cuadritos, digamos así, tres cuadritos. Porque luego vamos a escuchar, a practicar la pronunciación de cada sonido con los ejemplos que tenemos aquí. Y luego, en la parte B, vamos a ir ubicando estos seis verbos. Van a ir dos en cada categoría. Y ahí sí, vamos a afinar bien el oído. I'll give you time. Okay, so remember, ahorita, bueno, voy a ponerles el audio de la parte A solo para hacer listen and practice. Vamos a escuchar y practicar y vamos a notar los tres diferentes sonidos de la pronunciación de y D. De los, acuérdense, estos son los verbos regulares que para conjugarlos en pasado siguen las reglas de poner ed al final, etcétera. Entonces, vamos a escuchar, le voy a poner el audio dos veces para que ustedes repitan estos que están acá y luego vamos a ir a la parte B. Page 93, Exercise 4, Pronunciation.
Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay, now we can move to the part B. En la parte B, se fijan, tenemos 6 verbs. Hay 6 verbos. Vamos a escuchar y dependiendo si escuchamos que terminan en T sound or D or id, lo van a ir colocando acá. Tenemos acá los 6 verbos. Le voy a poner el audio 3 veces para que tranquilo, relajado, primero escuchar y luego escribir. Y se lo voy a poner una segunda vez para que terminen de completar y una tercera para que vayan chequeando. ¿Ok? Is that clear? Yes. Okay. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped.
Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay, ready to check your answers? Yes. Okay, let me show you and you can check and compare. According to this, can you see the answers? Yes. Under the T sound, you should have cooked and shopped. Under the sound, you should have exercised and listened. Then under the id sound, we should have needed and waited. ¿Cómo les fue? Solo en exercise me equivoqué. Oh, just one. With yes. T or D, me imagino. T or D. With D, exercised. Mm-hmm. En eso... Y me imagino que a más de alguno le pasó, porque T, el T, estos dos son bien difíciles de diferenciar. Casi que suenan parecidos, T o D. Hay algunos que no, como por ejemplo, shopped. Ok, like, hay algunos que no, que sí es bien fácil. Dependiendo de cómo terminan, se nos hace fácil diferenciar si es T o D la pronunciación, pero hay otros que la pronunciación suena bien similar cuando está entre estas dos, between T o D sound. Ok, but good. ¿Y los demás? A mí sí me salieron igual, dicho. Igual, acá en el cartelito. Sí. Excelente. Muy bien. Anybody else? Okay. Good that you practice. And we are going to see what's next. Bueno, volviendo a nuestro PowerPoint, we have completed this exercise successfully. Now, this is like a general explanation of a simple past. Ahí estamos con el verbo be en pasado de verbo be. Okay. So, vamos a ver acá, ese es pasado simple con otros verbos que no son ser, que no son estar. No son fui o estuve, ¿verdad? So, like, we are studying in past. So, ahora vamos con cualquier otro verbo que no sea ser o estar. Cuando es así, tenemos, Melissa dice le quedaron al revés, no worries, eso el TRD pudo haber quedado al revés, so no worries. Decíamos con los verbos regulares, que son los que acabamos de practicar pronunciación, se llaman regulares porque siguen una regla, siguen patrones para cambiar, para ser conjugados. Los que no siguen regla, que cambia totalmente su escritura al pasado, esos se llaman irregulares, los que no entran dentro de ninguna regla. Entonces, pero ahorita, sea regular o irregular, no importa, ellos van a llevar esta estructura. Si vamos a hacer una oración afirmativa, primero sujeto, luego el verbo conjugado en pasado y luego el complemento.
Okay. I played tennis, you played tennis. Y luego le pueden agregar una time expression también, ¿verdad? I played tennis last weekend, for example. Okay. Este siempre que hagamos una oración afirmativa, el verbo va a ir trasladado a pasado. Ahora, para hacer una negativa, y eso está más fácil que el presente porque solo auxiliar didn't, did not, para todas las personas. I didn't, you didn't, he didn't, she didn't. So no importa cuál sea la persona, vamos a usar did not para hacer una oración negativa. ¿Ok? Y aquí van a ver la primera diferencia cuando ese el cero estar, ¿verdad? Es was not o were not. No se usa didn't, sino que solo se pone not después de was o were. Como decir, no estuve en casa ayer. I wasn't home yesterday. O sea, ahí se van viendo la diferencia ya, ¿verdad? Que son como dos cosas separadas. I was not at home yesterday o I wasn't home yesterday. Entonces, pero si no es ser, si no es estar, entonces usamos did not para ser negativas. Y como ya el auxiliar, y por eso se llama auxiliar, porque me ayuda a decir es pasado. Como ya hay un auxiliar, entonces ya no necesito conjugar el verbo a pasado, porque el auxiliar está diciendo, indicando ya pasado, y que es negativa. I didn't play tennis, okay. So, cuando tenemos las preguntas en pasado con estos verbos, vamos a utilizar el auxiliar did al principio cuando es una yes no question. Did you play tennis? Y si se fijan igual, el verbo no se conjuga, no se pone en pasado. ¿Por qué? Porque aquí tengo quien me dice, esto es pasado, te estoy hablando en pasado. Mi pregunta es en pasado, ¿ok? Entonces, como ya está el auxiliar indicando pasado, el verbo se queda tranquilo. En infinitivo no conjugado. Did you play tennis? Did he play tennis? Did she? Va a ser did igual para todas las personas. No importa si es primera, segunda, plural, tercera, no importa. Did para todos. Y acuérdense, el verbo no se conjuga cuando hay auxiliar. Para contestar las yes no questions en respuesta corta, siempre vamos a usar el auxiliar. Si es afirmativa, por ejemplo, did you play tennis? Yes, I did. Si es negativa, no, I didn't. Okay. Vamos jugando siempre con el auxiliar. ¿Preguntas hasta acá? Estos son yes no questions, pero también existen las WH questions y la estructura es básicamente la misma, solo que se agrega antes del auxiliar, agregaríamos una WH word. Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿cuándo jugaste tenis? When, solo agregaría when. Did you play tennis? Y ahí ya no puedo decir yes o no, ¿verdad? Porque ya tengo que dar información. Ah, I played tennis the last weekend. And that's it. Questions? No questions? I guess no. No, so far. No, hasta ahorita no. Okay, not so far. If you have any question then, you can ask. Now. To exercise this, we have this exercise in which we will have to complete and we can go ahead and make it in groups. Esto para poderlo modificar, solo tienen que salirse de la pantalla completa. Solo le damos escape. Ay, ok, me sacó. No hagan eso. A ver, compartir otra vez. Sí me sacó, pero me dejó en pantalla así normalita. Entonces, ya pueden ver, ¿verdad? Entonces, lo dejamos así para poder modificar el PowerPoint. Esto, el número uno, ven que es una oración, por lo que veo, afirmativa. Entonces, solo escribo el verbo ahí en pasado, ¿verdad?
I waited 10 minutes for the bus. Y si quiero, lo puedo poner en rojito para que se note la diferencia ahí. I waited 10 minutes for the bus. Ahí ustedes ven si es pregunta, necesito el auxiliar y luego el verbo que está en paréntesis. Y si ven que dice not, como acá, es que lo van a pasar a negativo. Ya saben cómo. Entonces, los voy a crear los grupos para que puedan hacer un review. Acuérdense, la idea no es que uno solo haga el trabajo y solo vaya llenando por llenar, sino que así como vi en unos grupos que estuvieron haciendo ayer, que de repente era, no, ahí no tiene que ir así por esta razón o por lo que la regla decía, que cuando hay auxiliar, etcétera, etcétera. ¿Ok? And that's the idea. So let's stop sharing and recreate the breakout rooms. Okay. Okay, let's work on that. Hola. 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 No, hola. ¿Alguien está desde la compu que pueda compartir? Hola. Gracias, Melanie. Ok, gracias Melanie. Bueno, la primera ya nos ayudó la teacher. Sería waiter. Ahí sería didn't work. La otra sería solo agregarle de surprise. Pero es que es tu bien pasado. Creo que es con ING. Sería... Yo estuve realmente sorprendido. Yes. Uh-huh. En ese sí. Okay. Cuando es continuo va a la par del be.
Pero ahí ya va separado. Con el really, I was really surprised. Cut con y de nada más. Did you order your food? Ahí va normal, ¿verdad? Sí, ahí normal. Ajá. Order. Sí. Ajá, porque es pregunta. Y ahí sí se agregaría ID. ¿Pidi? Didn't play. Sí, es okay. Los dos van en pasado ahí. Sí, lo que pasa es que como lo separa el tú. Pero ahí que la oración dice, Troy quería estudiar. Ajá. Entonces estudiar y bien presente, creo. To study. Ah, sí, normal. Exacto, ese to study, eso se llama infinitivo. To study. Ajá, porque no podemos dejarlos juntos, entonces se separan con to más el verbo, como dijo el compañero, en presente. Muy bien. Ah, ok. Thanks. No, they didn't. What time did you arrive?
Do you fit your bike? Ahí normal, Carrie. Do you text your friend yesterday? Okay, everybody's back again. How was the exercise? Was it easy? So difficult? Does anybody would like to share the screen so that we can check the exercise? Volunteer? Le digo cómo nos quedaron, teacher. Yes, didn't you save it? ¿No lo guardaron? Yes, take a screenshot. Oh, maybe you can share that screenshot and you can read the sentences aloud for us. La cosa es que con mi teléfono no puedo compartir, me cuesta. Okay. Se lo puedo solo decir. Yes, I'm going to share and you can tell me the way you did it. Okay, thank you so much. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Okay, so here, so it would be didn't. Didn't work. Uh-huh. Didn't walk. Walk with ED? No. No. Without ED? Without ED, because we have the auxiliary. Excellent. Now, and the next one?
I was really surprised when my friend cooked dinner. Uh-huh. So both with ED, right? Yes. Excellent. Okay, and number four. Did you order your food? Uh-huh, and the verb? In the base form. Yes, order. Base form. Mm-hmm. Did you order without, your food? Without the D. Without ED. Yeah. Excellent. And then, yes, we? Ahí le compartí la captura en el chat. Ah, qué nice. No la vi. Sí, yo estaba en el grupo con Carla. Gracias. Y de hecho, ahí aparece ella en la captura pantalla. Qué potente. Okay, good. So let's see. Oh, can you? Okay, I'm still sharing. Dice que estoy compartiendo. So can you see it? Lo mismo que estaba escribiendo usted en esa misma pantalla. Oh, yo estoy viendo el chat. So I think I cannot share that. Creo que no puedo, no se ve cuando abro el chat, entre la imagen del chat, so, okay. Ni modo. Sí, yo tampoco puedo, pero it's easy. I can tell you. So, okay, in number five, my friends. My friends didn't play tennis last Tuesday. Uh-huh, so we have didn't. And the verb as it is, right? And the infinitive, right? Yeah, without ED. Mm-hmm. And here, Troy. Troy wanting to study in the base form, I guess. Yes, ajá, porque en este caso, lo que decíamos, ¿verdad? Si necesito tener dos verbos, en la oración, más que todo con esto, cuando want, like, etcétera, a veces necesitamos otro verbo, quería que, y si esa, ese quería o quiero es otra acción, por ejemplo, decir, quiero comer helado, I want, si es en el presente, I want to eat ice cream, so tengo que separar esos dos verbos, lo que decíamos, lo mismo es en pasado, entonces, como es en pasado, solo conjugo el primero, wanted, y el segundo me queda infinitivo con la partícula to, okay, para dividirlos. I wanted to study for the final exam. Good. Muy bien. Let's continue with number seven. First, we boiled. We boiled the water. And then we poured. We poured. We poured it into a cup. Into a cup. Number eight. Did they laugh at your joke? Laughed. Okay. Did they laugh at your joke? No, they didn't. Excellent. No, they didn't. Next question. What time did you arrive at the school this morning? And arrive is going to be infinitive. Simple, right? Simple, yeah. Yes. Okay, good. Now, Neil Armstrong. And Buzz Aldrin is landed. Excellent. Landed on the moon in July. In July. So what did you do last Saturday?
Yes, what did you do last Saturday? I worked 40 hours last week. Excellent. Uy, se me pasó muy pura. I worked 40 hours last week. Okay. 13. Did you fix your bicycle? And the verb stays same. Did you fix your bicycle? No, I didn't. Excellent. No, I didn't. Then let's continue with number 14. What did I do? Okay, 14. The bag was very heavy, so I didn't carry it to the truck. Excellent. Carry. They're the same, same. Carry. Yes. And the last one. How many times? How many times did you text your friend yesterday? Text, same thing, right? Okay, how many times did you text your friend yesterday? Okay, so excellent. Does everybody have the same answer? ¿Tienen todas las mismas respuestas? Any question? ¿Tienen alguna pregunta esa de lo que estamos acabamos de hacer respecto a lo tenían diferente o alguna palabra? No questions? Yes, teacher. No, Francisco? Sí, estaba viendo con respecto a la número, yo le digo, donde estaba haciendo una conjugación que tenía no sé si me equivoco, un adverbio, pero donde no genera que el verbo cambie o se le agregue el ed, y estaba observando la número, se me perdió, la número 7. Que los dos verbos sí se les agrega el ed. Ahí no me queda claro porque en la... Hay una donde no le... en la 6. Ahí tengo. ¿En la 6? En la 6, porque lleva el 2, dice no cambia el... Cuando lleva el to antes del verbo, el segundo verbo no se cambia. Y esto es por lo que les decía, porque a veces necesitamos poner dos verbos en la oración, uno al lado del otro, ¿verdad? Por ejemplo, en esta oración, Stroy quería estudiar. Entonces, querer es verbo, estudiar es verbo. No los, por regla gramatical, no los puedo poner juntos. Así sin que uno sufra una alteración, porque si no sonaría como Troy querer estudiar. Entonces, en este caso, el primero sí lo conjugo a pasado, quería, y el otro se queda en infinitivo, estudiar, pero para que quede en infinitivo hay que agregar to antes. Troy wanted to study for the final exam. Y lo mismo sucede en presente. Si necesito dos verbos en la oración, así uno junto al otro, tiene que haber una separación poniendo en infinitivo, como ya habíamos dicho. A ver. Ok. I like. Por ejemplo, ahí les pongo en el chat un ejemplo de cómo separar en presente, pues que decimos I like to dance. No podemos decir I like dance, porque yo gustar bailar.
Entonces el segundo se separa con, se hace en infinitivo, o la otra opción es ponerlo en gerundio. Así como se lo puse en el chat, I like dancing. No sé si quedó más claro ahora. Sí, 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 me quedó más claro. Ok, muy bien. Any other question? No more questions? Okay. If we don't have more questions, we move to the next slide in number 7. Let me make it bigger for you. Okay. En este tenemos como ilustrado lo que acabamos de mencionar al principio casi. Simple past statements. Cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, conjugamos el verbo a pasado, ¿verdad? Por ejemplo, I studied on Sunday. You watched TV. She stayed home. Y así sucesivamente. Cuando estamos haciendo oración negativa, utilizamos el auxiliar didn't y el verbo se queda en simple, en forma simple. No se conjuga porque hay auxiliar. Okay. I didn't study. Vean aquí el verbo no está conjugado al pasado porque es una oración negativa y lleva el auxiliar. Pero si es afirmativa, sí hay que conjugarlo. Ahora, ven que hay una alteración aquí con study. Se fijan que no solo se le puso ed, ¿verdad? Sino que se quitó la y, se cambió por I latina y se agregó ed. Eso tiene que ver con las reglas de spelling. No es que solo voy a ponerle ed a todo, ¿verdad? También hay reglas, así como estuvimos haciendo con el tema del continuo, ¿verdad? Acabamos de ver el presente continuo y vemos que hay reglas. A veces hay que duplicar la última consonante y en qué casos no se duplica. Lo mismo es con el pasado. No es solo poner ed y ya estuvo, ya es pasado. No, hay spelling rules que se las incluye acá en este cuadrito. It says, hay diferentes palabras que terminan en ed, no solo verbos, también adjetivos, etc. En general, sí, podemos decir que la regla general es agregar ed. Por ejemplo, rain. Aquí ven la conversión, rained, cooked, ed, and that's it. Pero esta regla nos dice que los verbos que terminan en consonante y luego hay una e, pues solo agregamos la t. Por ejemplo, live, se fijan que ya pues termina en, pues tiene consonante y una e, no le vamos a agregar otra e y la d, ¿verdad? Solamente ponemos t. Live, lived. Solamente pusimos la D para conjugarlo a pasado simple. ¿Cuándo vamos a duplicar? Aquí está. ¿Cuándo duplicamos? Cuando tenemos el patrón igual que en el continuo, ¿se acuerdan? Consonante, vocal, consonante. Y the final syllable is stressed. ¿Ok? Ya sea que si tiene una sílaba, pero tiene que ser estresada. Por ejemplo, stop es una sílaba, stop. Pero hay una fuerza de voz, stop. Entonces, y si se fijan, termina en el patrón que nos dice aquí, consonante, vocal, consonante, y está estresada, stop. Entonces, duplicamos y agregamos, duplicamos la última consonante, que en este caso es P, y agregamos ED, stopped. Y ahí se fijan cómo queda ya la escritura final. Plan, lo mismo, plan, plan. Una sílaba está estresada y termina consonante L, vocal A, consonante N. Entonces, duplicamos. Ahora vemos este otro verbo, admit. Tiene dos sílabas, admit. El estrés está en la segunda, admit. ¿Ok? Entonces, y en la segunda sílaba, donde está el estrés,
Hay una consonante, vocal, consonante. Entonces duplico y agrego ed, admitted. ¿Ok? Si la última sílaba, aquí el cuadrito morado nos dice que si la última sílaba no está estresada, entonces no se duplica la letra final. Happen, open, visit, todo eso lo tienen al principio. Entonces podrían decir sí, pero termina en consonante, vocal, consonante, pero no está estresado. Entonces no lleva estrés. Entonces no se duplica. Con respecto a los que terminan en W, X o Y, no se duplica tampoco. Play, fix, no. Aunque lleve estrés, aunque lleve consonante, vocal, consonante, pero termina en Y, termina en X o termina en W, entonces no se duplica la última consonante, solo se agrega ED. Y por último, vowel plus letter L. Equal, travel, control. Esto es, tiene que ver con la región. De repente, si es británico, si es en el Reino Unido, lo que si es inglés británico, pues ellos lo que hacen es que duplican la L. Por ejemplo, ven equal, antes de agregarle ED, pues lleva otra L. Travel, también le han duplicado la L antes de agregar ED. Y lo mismo con control. Pero en Estados Unidos, aquí está la banderita del inglés americano, no se duplica, solamente se le agrega ED. No le vamos a poner otra L adicional. It depends. ¿Ok? Questions so far. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Ok. Ok, eso sería como ampliando lo que tenemos del pasado simple y voy a dejar de compartir un momento para chequear asistencia nuevamente y luego continuamos con los ejercicios. A Bele de Nilsson. Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Balmore Alexander. Present, teacher. Thank you. Carlos Emilio. Present, teacher. Thank you. Lucia Noemí. Present, teacher. Ya regresé. Okay, thank you. Francisco Ernesto. No me mencionó, teacher. Okay. ¿Quién? Yo, Carlos Estrada. Carlos. Carlos Humberto. Sí. Sí, perdón, me lo salté. Como dije, Carlos Emilio. Y luego está Carlos Humberto, sorry. Thank you so much. Ahorita le pongo por ahí. Listo. Okay. Hazel Vanessa. Present, teacher. Oh, Francisco, thank you. Sí, estaba pendiente. Okay. Julissa. Julissa Yamilet. ¿Dónde está Julissa hoy? Hazel Melissa. Julissa quizás no. Oh, bueno, ahí está, pero no me escribe y parece que sí está conectada. Bueno, Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you. Carla Lorena. Present. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. You. Melanie Alexandra. Present. Okay.
Melissa Esther. Present. Mirna Yanet. Present. Roberto Emilio. Santos Cristina. Present, teacher. And Victor Bonilla. Present. Okay. Present. Thank you so much, Victor. And let's see. Okay, los que ya estaban en el chat, ya los registré también. Okay, let me continue sharing them. Okay, before we discuss the spelling rules, antes de discutir y de explicar un poco más sobre las spelling rules, teníamos este ejercicio, pero pues me moví al cuadrito de spelling para explicarles. Right. Okay, en este tenemos Tim is talking about his weekend. We need to complete the sentences, so we have to read here and complete in the spaces using the verbs in parentheses. And remember that if it is not, it means that you have to make it negative. Okay, and take into account the spelling rules. Tenemos que tomar en cuenta lo que ya vimos acá del spelling y completar los espacios que están por ahí. Lo vamos a hacer en el cuadernito, aquí en la sección principal. I'll give you some time for you to complete this paragraph.
Have you finished? Okay, let's see. Okay, let's write in the chat. What do you have? It says on Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just, pueden escribir en el chat cómo quedó ahí. I just, cómo conjugar stayed. Okay, muy bien, Carlos Humberto, that's correct. Home and I stayed at home and ¿cómo les queda el verbo ahí? Okay, very good, Carla. Thank you so much. Watched TV on Saturday. I ¿cómo les queda visit ahí? Visited. Okay, Melissa, Carlos, excellent. My friend Frank, we, excellent, Carlos, we talked, and yes, Francisco, excellent, we talked, and excellent, Carla, listened to music in the evening, he, okay, good. The evening he invited, excellent, Francisco, Carlos, thank you so much, invited some friends over and we cooked. Okay, Carla, thank you so much. Very good. Francisco also has the same answer. Okay, a great meal. I didn't work. Okay, very good, Carla. Didn't work, Francisco, as well. Excellent, thank you. Didn't work very hard on Sunday. I didn't study. Good, Melissa. Good, Francisco. Auxiliary, so the verb stays. Okay, excellent. Didn't study at all. I just walked. Okay, Carlos, thank you so much. Excellent, I walked to the mall and shopped. Excellent, Francisco and Carla, with WPED, shopped, WP and add ED. Excellent. All right. Thank you so much for your participation. It was pretty easy, right? Now we have this. Esto pues lo pueden hacer, es similar, solo que aquí pues testamos con las preguntas en lo que ya habíamos discutido, ¿verdad? So, did, para empezar una yes, no question, y pues vamos a responder de la misma manera usando el mismo auxiliar, dependiendo si es afirmativo, diríamos yes, I did, negativo, no, I didn't. Acá solo mencionar, ¿verdad? Como lo hemos estado diciendo, cuando es una yes no question, inicialmente pues respondemos con yes o con no, plus the auxiliary, and then you can give more details. Y a veces como importante decirlo, when is this, like for example, did you have a good summer? Esa es la pregunta. Did you have a good summer? Si alguien le pregunta algo así y usted se queda con, yes, I did. Ok, no me quiere hablar sobre sus vacaciones. Es, a veces es como que la gente pregunta esas cuestiones para abrir una conversación, ¿no? So, en este caso, podemos dar más detalles para, a no ser que sea de verdad que no queremos hablar. So, did you have a good summer? Yes, I did. Y luego aquí hay un punto. Hasta ahí terminó la respuesta corta. Entonces, si yo voy a agregar más información, ahí sí voy a tener que ir agregando. En el caso que esté haciendo oraciones afirmativas,
el verbo lo tengo que ir trasladando a pasado, a no ser que diga algo en negativo, ¿verdad? Voy a hacer el auxiliar didn't y el verbo en forma simple. Por ejemplo, aquí tenemos, yes, I did. Punto. I had a great summer. I had a great summer. Y podemos seguir. We went to the beach together with my family. We ate at the fabulous restaurant, but we didn't swim. Podría ser. Okay. Is this clear? Y ahí pues ir practicándolo, haciendo sus propios preguntas, respuestas. Por ejemplo, aquí el ejercicio es completar lo que ya estuvimos haciendo, ¿verdad? Did you have a good summer? Yes, I. ¿Qué iría ahí? Yes, I. Did. Did, ajá. Yes, I did. Y luego hay punto. Ahora hay y tengo el verbo have. ¿Cómo me va a quedar ahí? Had. Ajá. H-E-D. Ese lo pasamos a pasado. I had. Porque pues ya está el punto ahí. So estoy haciendo una nueva oración. Es afirmativa. So el auxiliar ya quedó atrás, ¿verdad? So ahora sí tengo que empezar ya like conjugar porque estoy haciendo una afirmación. Yes. I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Esos son irregulares. Creo que también ya los vieron, ¿verdad? En los módulos anteriores, que los irregulares son los que cambian. No solo se les agrega ed. Por ejemplo, tenemos have, que ya lo utilizamos en pasado y lo hicieron excelente. H-A-D. Had. Ahora go cambia a went. Went. Ajá. Go es went. Por eso se llaman irregulares porque ellos no son de agregarles ed, ¿verdad? Sino que cambia totalmente. Otro también es get. ¿Cuál es el pasado de get? Got. Got. Ajá. Y de make. Made, ajá, y de take, took, okay, y de read, read, excelente, se escribe igual, read no, en pasado, tricky. ajá, pero recuerden que se escribe igual, pero se pronuncia como el color, red, ajá. Read present, read past. Okay, good. Excelente. So, el ejercicio este consiste en responder ahí con lo que tenemos en paréntesis y luego tenemos que hacer las preguntas, pero el compañero o la compañera nos va a responder de forma diferente, dando su información. Por ejemplo, ahí la primera dice, did you have a good summer? Si me preguntaran a mí, did you have a good summer? No puedo usar esta misma respuesta. La idea es que practiquemos con algo diferente y aparte que igual no, usualmente no salgo en vacación, salgo hasta después. No me gusta estar en el gentío. Me da nervio. So you said, for example, yes, I did. I have a good time at home with my family. I cooked special meals for them. Also snacks. We watched a lot of movies together. And I slept in the afternoons. So yes, I had a great time with my family last summer. And like that. But I think ya no tenemos como tiempo para el ejercicio porque es un poco larguito, pero si ustedes pueden avanzar, estaría bien, ¿verdad? Como contestar las preguntas. Did you have a good summer? Esa sería la 1.
La dos, did you go? Porque como es pregunta, acuérdense, el verbo va a quedar igual. Did you go anywhere last summer? La tres, ¿cómo quedaría? Did you take any classes last summer? Y finalmente la cuatro. Did you speak English last summer? Entonces, si pueden, si tienen algún chancecito, pueden avanzar contestando las cuatro preguntas con su información verdadera o inventarse algo, ¿verdad? Por ejemplo, no, no hice nada. Estuvo ahí tirado en un sillón toda la vacación, no creo. Ok, so inventarse algo, ¿verdad? La idea es practicar. Y pues no sé si hay dudas o preguntas con esto. Ya mañana lo practicaríamos, porque si esto quiere un poquito más de tiempito. ¿Questions? ¿No hay preguntas? Teacher. Are there some verbs that can't change in past? Sí, por ejemplo, cut, 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 cut. El verbo cortar, cut, cut, cut. Y mañana le voy a poner una lista, o bueno, se la voy a enviar en WhatsApp. Hay una lista que es bien útil y que tiene el audio. Como es material de terceros, no lo puedo compartir por acá ni desarrollarlo en clase porque sí me metería en problemas. Entonces se lo voy a mandar a WhatsApp y se lo digo así para que no creen confusión y digan, ¿y esto era tarea o qué es esto que mandó la teacher? ¿Vea? No, le voy a mandar la lista. Son como 64 verbos irregulares que son bastante comunes y también tiene el audio. Entonces le voy a mandar la lista de los verbos y el audio para que practiquen pronunciación en su tiempo que pues quieran ampliar y ejercitar. Esto ya como algo adicional, pero no es algo que vayamos a hacer en la clase. ¿Les parece? Excelente. Gracias por la carita feliz. Ok, eso es un sí. Bien, ahora si queda por ahí, si tiene alguna duda o pregunta, veamos, le toca el 101 a. Ay, déjenme buscar otra vez el file. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes que terminemos la sesión? No, teacher. Ok, bueno, para ahora es para Melissa Esther. Si tiene alguna duda o quiere hablar sobre algún tema, se puede quedar un ratito después de la clase. Y los demás, pues gracias por su participación, por estar ahora en su clase. Recuérdense que ya solo nos quedan, creo que es cuatro clases. Y pues hay algunos que todavía les falta para llegar al mínimo, que es el 80, para. Así es que traten de conectarse las 2 horas, porque sí afecta que no se, como esto es por tiempo, entonces, que se conecten, pero si solo fue un ratito, ese tiempo el que les hace falta les va afectando en la suma final y hay bastantes que todavía les falta mucho para llegar al mínimo. Así es que traten de no faltar en estas clases y conectarse las 2 horas. Si no pueden participar porque todavía van de camino, porque están en el trabajo, por lo menos conéctense y háganme saber que ahí están, pero que no pueden hablar, ¿verdad? Para no estar hablando sola con el monólogo el asunto. Entonces, eso es para que pues logren juntar el tiempo que necesitan y que se les esté como aprobado. Porque sí, acuérdense, es necesario que finalicen con éxito para evitar inconvenientes, llegando al mínimo que es el 80% en asistencia y en notas también. Así es que trabajen en la plataforma, por favor, también avancen y los veo mañana entonces. Gracias, teacher. Have rest. Okay, have a good rest. Good night. Good night. Have a good rest. Good night. Good night. Sleep well. See you tomorrow.
Okay, Melissa, gracias por quedarse. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Pues bien, gracias a Dios, teacher. Siento que estoy avanzando bastante con las prácticas que hemos estado desarrollando. Y de momento, con este tema sí fue bastante extenso. Hay cosas que a veces se olvidan, pero con el repaso ayudan bastante. Más que todo para saber en qué momento utilizar el tú cuando se va a poner dos verbos en una oración. Eso sí lo tenía bastante complicado porque a veces cuando estaba intercalado un and, yo utilizaba el tú antes de poner el verbo. Aunque va como son dos verbos, ¿verdad? Entonces ponía and, to y el verbo a su forma normal. Aunque en el primero yo pusiera ya fuera ed o que terminara con de, ¿verdad? Ajá. Pero ya ahorita con lo que hemos visto, ya corregí ese error que tenía. Ah, bueno, me alegra mucho. De hecho, son, como ya lo dijo usted, pues temas que ya habían visto y que tenían por ahí algún conocimiento, pero tal vez falta de práctica. Entonces, ahorita que estamos practicando, me alegra mucho saber que le ha servido y que ha logrado reforzar algunos tal vez vacíos o cosas que ya se habían olvidado. Porque sí, este tema y por eso lo he ampliado, porque ya nos tenemos tiempo para hacerlo y y yo sé que es un tema que requiere mucha práctica. Sé que si están ustedes con deseo de aprender el segundo idioma es porque necesitan mejoras, más ingresos o que los promuevan en el trabajo o buscar un trabajo diferente para generar más ingresos. Así que sé que es importante para ustedes. Y por eso trato de ayudarles lo más que pueda y buscar la manera, ¿verdad? Para que no nos afecte ni a ustedes ni a mí, ¿verdad? Poniendo cosas que me vayan a bajar el video después y me vayan a sancionar. Pero ya vi que ya con lo que vi ayer no hubo ningún problema, así que puedo seguir usando los audios porque pues lastimosamente en el material que tenemos ahí no hay. Y eso lo es que me escuchen a mí y eso tampoco es sano. Necesitan escuchar diferentes pronunciaciones, diferente acento y es más como interactivo. Así que, pues, gracias por su comentario y voy a seguirlo implementando por las clases que faltan. Y de verdad me siento muy contenta de saber que le ha funcionado y que se han estado aclarando dudas. Y con esto mismo la invito a que siga participando activamente para saber yo en qué puntos necesitamos reforzar. Sí, así es. No, y de igual manera agradecerle a usted, pues, porque hasta cierto punto tiene la paciencia para estarnos explicando algunas dudas que tengamos, ¿verdad? Porque, quieras o no, a veces alguien por pena no lo dice. Entonces, nosotros nos quedamos en eso de que si no preguntamos también nunca vamos a poder corregir algún error, ¿verdad? Pero sí, el material que usted nos ha brindado y algunos tips que han ido dándose dentro de los grupos, pues han ayudado bastante. Y no, solamente eso. Me gusta ahorita la manera en que se ha ido desarrollando toda la práctica. Qué bueno, me alegra y espero poder sacarle el mayor provecho a los días que faltan, porque ahorita solo es pasado simple, pero sí se da cuenta de que es bastante información, requiere bastante práctica y pues parece sencillo, pero la verdad que no lo es a llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque decimos ahorita sí, lo entendí, hice todo bien en los ejercicios, pero ya cuando nos toca utilizarlo, a veces podemos cometer errorcitos que nos pueden atrasar en algún proceso, ¿verdad? Yo recuerdo bien cuando todavía estaba estudiando inglés, pero ya estaba avanzada, ya iba bien avanzada y llegaron a entrevistar para un call center.
Wow. Y yo ni estaba interesada en trabajar en eso. En ese entonces no tenía interés en eso. Entonces llegaron y sacaron a los que íbamos más avanzados y me sacan para entrevista. De ahí yo dije, bueno, una raya más para el tigre, quiero saber qué le preguntan a uno. Me dijeron que le dijera qué había hecho el día anterior, que le describiera mi día anterior, que le describiera ese día. Entonces sí, empecé. I got up at around 6 a.m. I cooked breakfast, then I get dressed and went to, y le dije todo, que había ido a dejar a mi hijo a la escuela y luego regresé a casa. Yo estaba en la academia, pero le dije, when I came home. Entonces, ajá, no estaba en mi casa. Entonces, tenía que decir, when I arrived home, cuando llegué a la casa, no cuando I came, porque no estaba en mi casa, vine a mi casa, no. So, me dijo que, por ese errorcito, me dijo que necesitara más y yo ni quería. Ajá, entonces. Son cositas que a veces a uno por la falta de práctica, o sea, y la gente las toma bien en serio, porque para mí no fue un error como mortal como para decirme siga participando, ¿verdad? Entonces, pero sí, en esos temas hay gente bien delicada y no lo dejan pasar, ¿verdad? Por una cosita así. Entonces, sí quiere bastante práctica e igual cuando de repente usted quiera aplicar algún call center, hay lugares buenos. Ya tuve oportunidad de estar en un par y sí me gustó la experiencia, pero hay otros que también uno dice, huye, vea. Entonces, y eso hay un montón, que si no le gusta en un lado puede ir a probar en otro y así hasta que llegue a uno que en donde usted se sienta bien, que no le afecte su salud, ¿verdad? Que no se estrese demasiado. Y puede, si quiere aplicar en un call center, busque qué preguntan, qué le pueden preguntar y ponerse uno a practicar antes de ir a una entrevista. Lo que le quiero decir con esto es que todo es práctica, estar practicando constantemente. De la manera que se pueda, pues de repente hay tiempos que uno no hace nada porque estoy atrapada en un tráfico, porque estoy esperando que me atiendan en algún lugar. Entonces, en ese momento, usted puede ponerse a pensar en inglés, empezar a practicar, recordarse qué vio el día anterior, hacer sus propias oraciones, que si es en presente, su rutina o en pasado, que es lo que estamos viendo ahorita. La idea es no dejar de practicarlo, porque si no se oxida, se olvida, Así ya se traba todo uno. Haz nada más como un consejo. Y muchas pues, gracias. no sé si tiene alguna otra duda o quisiera algún tema para repasarlo en estos días que todavía tenemos chance. Pues de momento, considero que no, porque más que todo lo que a mí sí me incomoda es eso de la pronunciación, pero de los diferentes tiempos en los verbos. Entonces, ya como si usted nos logra compartir esa información en WhatsApp y voy a poder escuchar cómo es la pronunciación, ¿verdad? Entonces, así voy a ir practicando porque eso sí lo necesito, es vital para mí porque sí siento que en eso tengo miedo de que al momento de yo hacer alguna... poder conversar con alguien y yo no doy el sonido del verbo como debe de ser, me lo vayan a entender mal, ¿verdad? Pero de ahí, por lo menos lo demás, siento que ahorita todo va bien. Okay, me alegra mucho y sí, les voy a compartir el material que les dije el día de mañana, tal vez en el transcurso del día o antesito de la clase para que hacerlo junto de un solo con la presentación. Y ahí en el chat les escribí una recomendación para que esa la puede descargar en su teléfono. A mí me sirvió bastante. Estas Imagino. dos son como entre. Sabe que sirve bastante porque ahí usted va a aprender vocabulario, palabras nuevas, que entre más vocabulario uno es lo que necesita para hablar, vea.
Y esto, Sí. ahí le explora usted la aplicación, tiene los escritos, lo que se está hablando. A veces son noticias, a veces son como programas de radio que está hablando dos personas en la radio. Y, ok, Melissa, ¿te diste cuenta de tal cosa? ¿Y qué pasó? Sí, ahora han abierto un nuevo Starbucks en el Teatro Nacional, en el centro. ¿Estuviste ahí? ¿Ya lo visitaste? Oh, sí, me encantó y yo pedí tal cosa. Es como un programa de radio. Y lo bonito es que va escrito lo que usted está oyendo. Usted le puede poner pausa, usted puede ponerse a repetir después de lo que escuche. Y también tiene una sección de vocabulario. Hay unos que tienen hasta como mini examencitos para cuando se mete a la sección de lecturas a ver qué entendió de la lectura. Y eso le puede ayudar bastante para que usted se ponga a perder el miedo con la pronunciación. Ah, muy bien. Vale. Muchas gracias. Ahí están en el chat y pues ahí pues las descarga, las explora y espero que le ayuden bastante. Bueno, teacher, muchas gracias por el dato. Voy Gracias a a usted. buscarlo. Gracias a usted por quedarse un ratito más y sé que está cansada, así es que después pues, si no hay más, la dejo ir a descansar. Bueno, buenas noches entonces, teacher. Okay, see you Un tomorrow. gusto. Sleep well. Good night. Good night.